Hola, buenos días a todas, todos, todes, y muchas gracias por su paciencia y por esperarnos a las fallas técnicas que de cajón vienen con estos encuentros. Tuvimos un previo ahí interesante que vamos a tratar de traer a la mesa ya con ustedes para discutir sobre la producción de la amapola en México y la militarización. Quiero agradecer al equipo de México Unido contra la Delincuencia, a Noria Research y a la Ibero por haberme invitado a acompañarles en esta mesa, a escucharles, a aprender del trabajo que ustedes han hecho y a poder compartir algunas ideas que desde el periodismo también hemos pensado para entender esta situación, este problema, este hecho social en el país. Voy a presentarles a nuestros ponentes. Para que se emocionen como yo de lo que vamos a estar compartiendo. Está aquí Romain Lecourt, que él es doctor en ciencias políticas de la Universidad de la Sorbona y es director del programa Noria para México y Centroamérica. Y él se ha enfocado en su trabajo académico a trabajar con organizaciones violentas y el Estado, los vínculos que hay entre el Estado y las organizaciones violentas en los estados de Michoacán y de Guerrero. Irene Álvarez, que se va a sumar en unos momentos también por cuestiones técnicas. Ella es doctora en sociología de la UAM Coajimalpa y es investigadora postdoctoral en el Colegio de México. Irene se ha enfocado en las relaciones que existen entre organizaciones criminales y la sociedad civil entre Guerrero y Michoacán. Paul Frisart es director de investigación y políticas públicas de México Unido contra la Delincuencia. Él es maestro en economía y políticas públicas y licenciado en ciencias políticas por parte del Instituto de Estudios Políticos de París. Y también trabajó en la OCDE como consultor de la Unidad de Acceso a la Justicia y trabajó también con el Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro como investigador visitante. Y tenemos también aquí a Samuel Storr, él es investigador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana y es maestro en ayuda humanitaria y respuestas al conflicto por parte de la Universidad de Manchester. Y él se ha enfocado en la militarización, militarismo y el uso de la fuerza en nuestro país. Muchas gracias, Paul, Romain, Samuel. Vamos a esperar a Irene y gracias por estar aquí, por compartirnos, sobre todo su trabajo para ir abriendo como nuevas formas, nuevas miradas, nuevos sentidos de relacionarnos como sociedad con la producción de la amapola y la militarización. Muchas gracias y te dejo la palabra, Román, que nos harás una introducción a esta mesa redonda, cuadrada. Gracias, gracias Daniela, gracias a todas y todos por estar con nosotros hoy. Perdón por la demora y efectivamente estas cuestiones técnicas que pasan por la vida virtual. Lo que vamos a estar platicando hoy es el seguimiento efectivamente al proyecto Amapola, que junta a Noria con México Unido contra la Delincuencia, a USMEX, de la Universidad de California en San Diego, de la revista Espejo, de Pie de Página y hoy en alianza con el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Ibero. Muchísimas gracias por invitarnos y muchísimas gracias por acompañar este esfuerzo. Y gracias a ti, Daniela, por sumarte y aportar tu propia experiencia y tu propia lectura a la cuestión de la militarización y del papel del ejército en el país, que conoces mejor que nadie. Aquí lo que vamos a hablar hoy y que vamos a seguir platicando y presentando y analizando, y voy a ser muy breve para no agregar al pequeño retraso que tenemos, es una pregunta quizás obvia, quizás un poco ingenua, quizás que suene un poco tonta, pero que vale, creo, muchísimo la pena hacer. Es la pregunta de si es violenta la amapola en México. Como veremos hoy y en las diferentes entregas que hay, tanto por parte de Noria hasta ahora como las que van a venir en los próximos días y semanas, la respuesta a la pregunta si es violenta la amapola no es sencilla y abre enseguida muchísimas otras preguntas que hay que hacerse y que vamos a hacer hoy.
que es cómo se ejercen y se regulan estas violencias, cómo interactúa el ejército con los cultivadores de amapola en México, dónde, cuándo y cómo aparecen los grupos del narcotráfico en estas situaciones de violencia y con qué datos medimos estas violencias. La idea general de lo que estamos haciendo como esfuerzo, y quizás lo habrán visto en los últimos días con un texto del profesor Carlos Pérez Ricard, es primero decir que la militarización de México y la guerra contra las drogas llevada a cabo a través del ejército no empezó en 2006, tiene más de 50 años implementada en el país y particularmente en las regiones que nos interesan en este proyecto Amapola, que son Sinaloa, Durango, Chihuahua, Nayarit y Guerrero. Entonces, es salir de esta idea de que la guerra contra las drogas y la militarización empezaron con Felipe Calderón en 2006, irnos mucho más lejos para entender lo que está sucediendo hoy. En este caso, el papel central del Estado, del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los gobiernos locales y del ejército o de las fuerzas de seguridad en general en la regulación de los mercados ilícitos, de los cultivos ilícitos, en este caso de la amapola. Es decir, que la amapola, el cultivo, la producción de amapola no se dan a espaldas de las autoridades ni de los mercados e intereses legales, sino que se dan en articulaciones con ellos. Es decir, que lo que estamos documentando y analizando es, de hecho, cómo se articula el papel del Estado con economías ilícitas. Algo que en general suponemos, sabemos, pero que hay que ir a investigar tanto a ras de suelo para entender de nuevo cómo se vinculan los cultivadores con las autoridades públicas, por ejemplo, cómo se vinculan los cultivadores con grupos del narcotráfico, que es una cuestión compleja, y cómo lo podemos medir, cómo lo podemos documentar, con qué datos, con qué fuentes. Y ahí, obviamente, creo que esta alianza entre Noria y México Unido contra la Delincuencia es fundamental para contar esta historia de la forma más completa posible. Entonces, voy a concluir con eso para abrir de una vez la mesa redonda. Lo que buscamos es salir un poquito de esta lectura del narco y de su poder, quizás exagerados a veces, que favorece una lectura en términos de amenaza a la seguridad nacional y contribuye, de hecho, al entendimiento de las economías ilícitas como amenazas a la estabilidad del Estado, cuando lo que vemos es que la cuestión es bastante más compleja. De nuevo, las economías ilícitas no se desarrollan en contra de las fuerzas económicas legales, de las fuerzas públicas de seguridad, sino en articulación con ella. Entonces, buscamos también salir de una visión un poquito epidemiológica de lo criminal, del crimen organizado. Estas palabras, estos conceptos que se usan pues permanentemente en el debate público en México y que terminan dibujando relaciones entre el poder y el crimen, entre el poder público y las economías ilícitas, como mundos separados, como mundos que pertenecen unos al bien y uno al mal, ¿no? Y lo ilegal, en este caso la amapola, lo ilícito, se ve como naturalmente violento, como una especie de submundo que está fuera de la sociedad en la cual vivimos, ¿no? Y ahí lo que vamos a mostrar, creo, es que no funciona. No funciona esta lectura, no funciona esto, no funciona esta realidad. De nuevo, lo que vemos son relaciones permanentes entre las economías ilícitas y el Estado. Y lo que vamos a ver hoy es cómo se regulan estas economías y si producen violencia estas economías. Entonces, te vuelvo a dejar la palabra, Daniela, así que abrimos la plática, la mesa redonda, y de nuevo, muchísimas gracias por estar hoy. Sí, muchas gracias, Romero. Creo que el planteamiento que se hace de como romper con esa lectura de que la economía ilegal no está relacionada con, o sea, es algo que sucede fuera del Estado
y partir de la de aceptar que sí, o sea, que se articula con las economías legales, me parece que es un cambio, pues sí, radical en la manera en la que podemos empezar a ver desde otro lugar cómo se dan estas relaciones, cómo estas relaciones impactan en la vida de las personas, en las comunidades, en las ciudades, en el país mismo, y sobre todo, como dejar de estar repitiendo discursos oficiales que lo que hacen es cegarnos, ¿no? Es quitarnos imaginación de cómo podemos entender el problema y, por lo tanto, pensar cómo resolverlo. Y creo que uno de los aportes grandes que ha hecho el proyecto Amapola, no solamente en términos de vínculos entre economía legal e ilegal, sino relaciones comunitarias, campesinos, ejército, sociedad, criminales, alrededor de la amapola nos puede ayudar a quitarnos esa ceguera, ¿no?, con la que hemos entendido el problema en los últimos 60 años, si no es que más, en el país. Hay unas preguntas detonadoras que se compartieron con los ponentes que están aquí, y ellos van a tratar de responderlas en su intervención. ¿Y cuál es la relación entre las personas que cultivan amapola y las fuerzas militares? ¿Qué nos dicen las cifras de la erradicación, que es algo que el Estado insiste en presumir e insiste en presentar como una forma de legitimar que sí tienen que seguir haciendo esa chamba porque es necesario seguir quemando y erradicando amapola, marihuana, etcétera? Y si la guerra contra las drogas no está terminando con el narcotráfico, que es algo que se ha probado con distintos artículos periodísticos, entonces, ¿cómo vamos a analizar las políticas, o sea, los objetivos de esta estrategia de erradicación, ¿no? ¿Desde dónde vamos a revisar estos objetivos si es que lo más evidente, que era acabar con el narcotráfico, no está sucediendo, sino lo contrario? Muchas gracias. Irene, pues bienvenida aquí a la mesa. Nos gustaría empezar contigo. ¿Te parece bien? Pues sí, ya que muchas gracias por darme la bienvenida, Daniela, y por invitarme, bueno, por hacerme parte de este panel de discusión. En realidad, pues acerca de cuál es la relación entre las personas que producen amapola y las Fuerzas Armadas, pues yo creo que es una relación sin duda estrecha, en el sentido de que en muchas zonas amapoleras, en muchas zonas de producción de amapola, pues ha habido, pues tenemos datos, por ejemplo, de que en Aguililla, Michoacán, había producción de amapola, por ejemplo, desde la década de los 50, ¿no? Y son zonas, donde ha habido una presencia, pues, militar, presencia del Estado, ¿no?, en su dimensión punitiva desde entonces, ¿no? Y algo similar podremos decir del caso de Guerrero, en donde efectivamente hay, pues, una relación estrecha. Y además, no solamente a partir de lo obvio, o sea, no solamente quiero señalar acá que evidentemente en zonas productoras de amapola hay fuerzas armadas, por un lado, porque se están trabajando en labores de erradicación de cultivos, sino también porque hay, digamos, algo que hemos trabajado Paul y yo, porque hay, digamos, en muchos sentidos como operaciones de contrainsurgencia que se presentan, digamos, como labores de erradicación, ¿no? Es decir, hay esos dos sentidos, ¿no?, que justifican la presencia de las Fuerzas Armadas en estos territorios, y también una tercera que ha sido, digamos, una beta mucho menos explorada. Y es que la gran paradoja y la gran tragedia de este país, pues es que, por un lado, aquellas personas que producen amapola son también las personas que muchas veces se integran a las filas de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, hay como una gran cuestión ahí que podremos analizar, que yo vi mucho en Guerrero, y es que en las zonas donde son las zonas del sur de México, son zonas campesinas donde la opción, digamos, para tener acceso a un trabajo formal es justamente integrarte al ejército o a Sedena, ¿no? Entonces, pues ahí como que vemos que, pues sí, como que en contextos campesinos, en contextos rurales, ¿no?, la vía para tener acceso a seguro médico, para tener pensión, para poder darle pues una protección, ¿no?, a tus papás, a tus abuelos, ¿no?, a tus hijos, es decir, para poder tener acceso a la educación, ¿no?, en un momento, digamos, en donde la inversión en el campo
es prácticamente nula, es integrarte a las filas de las Fuerzas Armadas. Entonces, digo, es una relación menos obvia, si quieren, pero creo que sí es importante decir que en muchas zonas de producción de amapola tienes gente que tiene parientes trabajando, digamos, en estas instituciones, ¿no? Entonces, como que hay ahí un juego múltiple en donde definitivamente las Fuerzas Armadas no son para nada un referente lejano, ¿no? No sé, Daniela, si contestamos las preguntas todas y dejamos esta, ¿cómo le hacemos? Yo creo que podemos avanzar con esta, Irene, y mientras te escuchaba pensaba en las limitaciones que hay, las limitantes que hay en la vida de las personas en zonas tan precarizadas, en donde la opción es o siembras amapola o te metes al ejército como una forma de subsistencia, ¿no? O eres normalista, como lo vimos en algunos relatos de los estudiantes de Ayotzinapa, o te metes al ejército también para garantizar tu alimento y tu comida, ¿no? O eres migrante o entras al ejército, ¿no? O te sumas al crimen organizado o eres integrante del ejército. O sea, me parece, y lo pensaba ahorita que te escuchaba, cómo la presencia del ejército siempre está ahí como una forma de salir de la pobreza en estas, en distintas regiones del país, y que además se disputa con cosas con las que el mismo ejército estaría enfrentado, ¿no? En el caso de la de la siembra de amapola o en el caso de integrarte al crimen organizado. Y entonces ahí como que se filtra muchísimo, ¿no? La presencia del ejército en estas regiones, ¿no? Como me parece que esa es una cosa que va a determinar y bien interesante para pensar cómo determina todas estas historias traspapeladas, la erradicación en concreto en el terreno de los militares en el terreno concreto. Muchas gracias, Irene, y seguimos con Paul. Gracias, Daniela. Buenos días a todas y todos. Gracias por invitarme a esta mesa. Pues para seguir un poco la conversación sobre estas relaciones entre cultivadores y fuerzas militares en México, lo primero que quisiera decir es quizás muy obvio y algo que mencionaba Irene, pero es que es una pregunta compleja porque existen muchos escenarios diversos, ¿no? No podemos hablar de un mismo tipo de relación entre cultivadores y militares en todos los territorios amapoleros del país. Hay relaciones cambiantes en el territorio y en el tiempo, ¿no? Me gustaría, sin embargo, para hablar un poco en términos generales, regresarme a una perspectiva un poco histórica para que tratemos de entender que las zonas del país en las que se ha cultivado amapola, también marihuana, desde pues al menos inicios del siglo XX, si no es que antes, son en su mayoría, bueno, regiones rurales en las que el contacto con agentes del Estado ha sido limitado. No estamos hablando de ausencia del Estado, para nada, estamos hablando de interacciones limitadas. Y con limitado, ¿qué es lo que entiendo ahí? A una falta de acceso a servicios públicos, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en los servicios de salud, saneamientos, en la ausencia a veces en ciertos territorios de servicios tan elementales como clínicas. Pero esta interacción limitada pues no implica la ausencia del Estado, por el contrario, lo que vemos en esos territorios es que sí existe una interacción, y una interacción particularmente con las autoridades que han estado encargadas de cumplir con uno de los ejes de la estrategia antinarcóticos en México, la interdicción de producción de drogas y por ende la interdicción de cultivo de drogas, ¿no? ¿Quién ha sido la autoridad encargada de hacer eso? Pues también ahí ha habido evoluciones, ¿no? A inicios del siglo XX, las Fuerzas Armadas y en particular el Ejército participaban en apoyo, sobre todo. Y pues a lo largo del siglo XX ya pasaron a ocupar un papel subsidiario a un papel central, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la interacción con los agentes encargados de destruir los cultivos inicialmente no era necesariamente con Fuerzas Armadas. Poco a poco se transformó el papel de las Fuerzas Armadas, y entonces ahora sí, sobre todo a partir de finales de los 70s, bajo el sexenio de López Portillo,
cuando la Sedena empieza a encargarse de la mayoría de las acciones de destrucción de amapola en México, entonces la interacción entre los cultivadores y quienes se encargan de este componente de la estrategia antinarcóticos ya es con las Fuerzas Armadas. Eso, esta interacción, pues lleva muchas preguntas, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene el hecho de convivir todo el año, durante varios años, con soldados, ¿no? Irene mencionaba hace unos minutos que a veces esos soldados pueden ser miembros de la familia de cultivadores, a veces no, a veces pueden ser soldados que vienen de otras partes del país, ¿no? Por eso la importancia de distinguir muy bien, ¿no? De lo que hablamos en esas relaciones entre agentes del Estado encargados de destruir y cultivadores, ¿no? Y finalmente, antes de pasar a las otras preguntas en las que podemos quizás profundizar algunos de los temas en esas interacciones, me gustaría enfatizar sobre el hecho de que también en estos escenarios de interacción, porque unos cultivan y otros están encargados de destruir los cultivos, también observamos pues, realidades muy distintas en el territorio y en el tiempo, ¿no? Observamos escenarios en los que existen algunos tipos de acuerdos. Sin embargo, esos acuerdos no implican que no existan dimensiones, mecanismos de violencia que se ejercen a través mismos de esos acuerdos. Y hay otros territorios en los que, de plano, quizás no hay acuerdos, ¿no? Y ahí, pues, algo que vale la pena mencionar es las maneras de destruir. Las maneras que existen hoy en día para destruir cultivos, pero eso pues es válido en las últimas décadas, es a través de la erradicación manual, es decir, enviar tropas a campos para arrancar las plantas o la fumigación, ¿no? La fumigación aérea con herbicidas. Entonces, ahí también vale la pena preguntarnos cuáles son las implicaciones de tener una interacción que se fundamenta en la destrucción manual, es decir, gente que va a campo, o una interacción quizás un poco más distante, donde son avionetas que nada más pasan encima de los campos y rocían herbicidas que destruyen no solamente los plantíos ilícitos, sino también plantíos legales de otro tipo de cultivos que no son amapola o marihuana, pero que estaban pues abajo de la avioneta que pasó con herbicida, ¿no? Muchas gracias, Paul. Y esto que planteas de la cercanía o la lejanía de la forma de erradicar también nos lleva a pensar algo que ustedes han planteado, o lo platicábamos creo que en el previo a que se activara la mesa, que tiene que ver con el doble uso de la presencia militar en una zona, ¿no? No necesariamente o no solamente su presencia implica arrancar, quemar los sembradíos, sino también tener una especie de control del territorio de otras cosas. Y eso me hace pensar en algún trabajo que con alguno de los soldados que entrevistamos para el libro La Tropa, Mónica González, Pablo Ferri y yo, uno de ellos nos decía que le espiaban a hacer la erradicación, eran meses de estar en la sierra, meses en los que se construían relaciones fuertes con la comunidad, incluso uno de ellos terminó enamorándose de una muchacha de la comunidad y terminaron también teniendo como una relación ya familiar. Y por otro lado, o sea, existen estas relaciones sólidas porque pasan meses allá, incluso años en las montañas erradicando, o también existen estas negociaciones. Uno de ellos nos decía, bueno, es que en realidad, como, o sea, yo los veía y veía a mi familia, ¿no? O sea, veía campesinos como mi familia, entonces yo no tenía como ánimo de erradicar o no quería erradicar porque eso significaba que estas personas iban a entrar después en una deuda con el comprador, ¿no? Y eso iba a afectar pues su economía y su seguridad. Entonces, es muy interesante que esta presencia física del ejército en las zonas del cultivo como que implica relaciones de muchos tipos, ¿no? De negociación, de poder, de familiaridad incluso. Y pues gracias, Paul. Samuel, contigo y después con Román. Nos quedan, me gustaría por el tiempo que pudiéramos avanzar en las otras preguntas detonadoras. Una de ellas, y les dejo como la libertad a quien se sienta más cómodo para responder una u otra, que tiene que ver con quién nos dicen y qué nos esconden las cifras de la erradicación, que son muy presumidas por el gobierno mexicano desde los últimos años. Y si la guerra contra las drogas no está terminando con el narcotráfico, entonces, ¿cómo deberíamos analizar estos objetivos políticos de esta estrategia?
de la estrategia de erradicación. Samuel, muchas gracias y bienvenido. Sí, muchas gracias, Daniela. Pues desde el Programa de Seguridad Ciudadana, celebramos mucho este proyecto, este esfuerzo de Noria, de México Unido y los demás que están asociados, precisamente porque nos acerca mucho a las personas involucradas, ayuda mucho a desmitificar a las personas que están involucradas y pues destruye un poco esta falsa distinción entre los buenos y los malos, que es lo que sostiene la lógica de la guerra contra las drogas. Y desde nuestra perspectiva sí nos interesa mucho pues esta cuestión que me parece muy importante de cuáles son los objetivos reales de esta estrategia si no cumple con los objetivos que supuestamente por el público están deseados, ¿no? Y pues desde mi parte yo insisto en que aunque sí hay una influencia quizás externa por parte de los Estados Unidos, por ejemplo, hay una historia muy larga de involucramiento del ejército en acciones contra las drogas, contra la siembra de drogas. Pues sí, hay que ver también el aspecto local político, ¿no? Los objetivos políticos nacionales e incluso, pues, cómo son estas dimensiones a un nivel más local. Y sí, y esto es porque precisamente en 2006, 2007, sí hubo un claro cambio de estrategia, ¿no? Por parte de Felipe Calderón. Y siempre cuando hemos visto el despliegue militar de esta forma, viene asociado con un gran espectáculo, ¿no? Del despliegue de la tropa. Y es un espectáculo que nos presenta la imagen de un Estado que está fuerte, que no se encuentra rebasado en sus capacidades, que sí tiene estrategias, que tiene acciones que puede emprender, y de líderes, incluso individuos que sí consiguen resultados. Y siempre cuando se trata del ejército, lo que se reporta de resultados son los resultados directos del uso de la fuerza. No son tanto que mejoramos la seguridad porque no tienen esta influencia tan directa. De hecho, cuando vemos todo tipo de violencia en que se identifica en este estudio, hay muchos tipos de violencia, por ejemplo, dentro de la casa, entre grupos de productores, en donde la acción, esos resultados que nos da el ejército, podría tener un efecto negativo. Y sí, entonces en 2006, 2007, hay una campaña de comunicación también por parte del ejército sobre esos resultados, ¿no? Hicimos tantas aseguraciones, abatimos a tantos delincuentes, detuvimos a tantas personas y sí, tenemos que preguntar pues cuáles objetivos nacionales sirven. Este esfuerzo comunicativo desaparece un poco durante los últimos años de Calderón, durante los años de Peña Nieto, pero es algo que observamos cada vez más hoy en día, ¿no? Y en las conferencias mañaneras, etcétera. Y así que cuando estamos analizando quizás las nuevas relaciones con los Estados Unidos, con el cambio político ahí en el norte, hay que considerar que hay fuertes impulsos domésticos para emprender estrategias militarizadas y que esos impulsos, estas influencias, estas calculaciones también toman lugar al nivel más local y hay mucha investigación muy importante sobre las dinámicas políticas locales y cómo influyen ellos en la estrategia militarizada por parte del gobierno, ¿no? Donde se proporciona más apoyo del Estado federal a ciertos gobiernos, ciertas entidades, dependiendo sobre su política, sobre sus relaciones. Y creo que también, pues, a nivel local que están analizando aquí en este proyecto, hay situaciones de captura del Estado por el narcotráfico. Y también hay consideraciones locales si tú como gobernador, como comandante local, vas a participar en esta estrategia de seguridad militarizada. Así que pues celebramos mucho el proyecto y cómo nos puede asociar un poco más con estas preguntas, para entender un poco más pues, por qué tenemos esta estrategia, si todavía no da y por qué hoy en día sigue, ¿no? Esta historia pues sigue hoy en día, seguimos con el mismo
tipo de acciones emprendidas por el gobierno y casi los mismos resultados. Muchas gracias, Samuel. Y esto que planteas creo que nos abre como, o nos no sé, no quiero decir obliga, pero sí creo que nos obliga a como a tratar de mirar desde otros lugares cuál es el impacto de la militarización, ¿no? O sea, si con los resultados concretos que hay, ¿no? Con las mismas cifras del Estado, no hay la guerra contra las drogas, no está terminando con el narcotráfico, que es el argumento que se dio al inicio. Entonces, ¿qué cosa sí está haciendo la militarización, ¿no? Y entonces, como cambiar esa pregunta para ver si muchos que se han estudiado bien, pero que no se han estudiado, si la militarización tiene que ver con control de territorios para la aprobación de proyectos, megaproyectos transnacionales, etcétera. Si la militarización tiene que ver también con contrainsurgencia, ¿no? O se mantiene como con una estrategia de contrainsurgencia y se extiende más allá de los estados típicos como Guerrero, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué sí impacto está, qué sí está provocando la militarización, ¿no? No solo, y además también verlo además de las violaciones a derechos humanos evidentes, como es la desaparición de personas, la tortura, la ejecución extrajudicial, ¿no? Para poder tener ahí más, como más formas, ¿no? Más agregados para responder a esto. Y, Román, vamos ahora contigo. Si quisieras responder también alguna de las otras preguntas para avanzar. Gracias. Claro, pues creo que esta idea de las relaciones con el ejército, la historia de la militarización y finalmente la relación que hay entre población, autoridades públicas, más allá del ejército también, sean las presidencias municipales u otras autoridades, y también obviamente los grupos de traficantes en todas sus vertientes y manifestaciones que hay hoy, pues estas relaciones realmente lo que creo documentamos mucho y también lo que documentan Nathaniel Morris en Nayarit, Cecilia Farfán y Marcos Vizcarra en Sinaloa, lo que vimos en Guerrero con Irene es que a ras de suelo estas relaciones son muy cotidianas realmente, ¿no? Van de la mano, de hecho, de esta militarización histórica. También hay grupos violentos desplegados en esos territorios desde muchísimas décadas. Y la población, de hecho, está acostumbrada, lo cual no quiere decir que obviamente sea algo positivo, sino que la vida está adaptada, la vida se adapta cotidianamente a armas, a presencias de hombres armados públicos y privados, a la forma de desplazarte por el territorio, si tomas tal ruta o tomas tal otra. ¿Quién controla la ruta? ¿Con qué condiciones? ¿Cómo negocias con un retén del ejército? Cuando quieres pasar, no más, cuando quieres pasar goma de opio, que es otra negociación, cuando pasas por un retén controlado por narcotraficantes, ¿cómo les hablas, si les conoces o no, cómo aprendes a conocerles, cómo aprendes a combatir esta incertidumbre de cómo te van a tratar todos? Eso sí, lo que la gente nos cuenta mucho, creo, es que en la vida cotidiana la incertidumbre tiene que ver con la forma en que te va a tratar la autoridad pública, que nunca se sabe muy bien cómo te va a tratar, y eso creo que es parte de niveles y prácticas de violencia altísimos en México, pero sobre todo de prácticas de violencia muy diversas. Sí, el ejército va a llegar y te va a tratar bien y te va a dejar tu parcela. A cambio de dinero, chivos, cerveza, refresco, comida, algún favor, puede ser un trato que, entre comillas, a pesar de la violencia de la militarización, sea un trato que sea de alguna forma fluido, ¿no? Pero hay veces que el ejército va a venir porque, por alguna razón, porque el batallón cambió, porque te llevabas bien con el jefe de batallón anterior y esta vez ya no te llevas bien, o porque por alguna razón se levantó de mal humor, pues te van a tratar peor, ¿no? Entonces, esta incertidumbre funciona también, obviamente, con los grupos de narcotraficantes, o sea, que se comportan de mil y unas maneras, dependiendo de quiénes son, de dónde son, cómo quieren comportarse, las relaciones que tienen ellos mismos con el ejército y demás. Lo que sí estamos viendo y hemos documentado de nuevo es esta situación de incertidumbre,
que es fuertísima para las y los cultivadores y que va mucho más allá de la militarización y las relaciones de violencia. Es la incertidumbre a tu trabajo, a la ganancia, a la posibilidad de poner a tus hijas y hijos en la escuela, la posibilidad de ganar suficiente dinero para comer, la posibilidad de ganar suficiente dinero para construirte una casa. Este tipo de cosas están todas vinculadas con el régimen de incertidumbre sobre la inseguridad y la violencia, de hecho. Esa violencia como que tiene que ver con la economía, con la guerra contra las drogas, con el caciquismo, con el despojo, con las elecciones, con los partidos políticos, con la forma que tiene el gobierno de acercarte a ti en zonas, y lo escribía Irene en un texto, la gente le dice gobierno a una patrulla del ejército, realmente, ¿no? La expresión, y ustedes lo saben, la expresión para referirse a la patrulla es viene el gobierno, ¿no? Viene la autoridad. Entonces, lo que vemos es que el ejército terminó encarnando el Estado dentro de casi todas sus funciones, y eso es muy violento por definición. Y creo que ahí va hacia la pregunta de qué entendemos como violencia, cómo la medimos fuera de las estadísticas de homicidio, por ejemplo, que es algo que Paul les puede platicar muy bien ahorita, incluso a partir de un enfoque cuantitativo, ¿no? De lo que efectivamente nos dicen y nos esconden los datos acerca de todo esto. Muchas gracias, Román. Híjole, y cómo ese régimen de incertidumbre termina siendo una forma de poder bien fuerte sobre las comunidades, ¿no? Donde además no solamente tiene solo la incertidumbre con el ejército, sino con el ejército, con el grupo criminal, y bueno, también lo mencionaba Irene, bueno, lo mencionaban aquí ahorita, también con los partidos políticos, ¿no? Como con el gobierno funcional. Y eso, pues, es una forma brutal de violencia constante y cotidiana para las personas que están en estas comunidades, en donde no sabes por dónde te va a saltar la liebre, ¿no? Y entonces ese no saber te hace, pues sí, finalmente tu decisión queda supeditada a esa incertidumbre y al control que viene detrás de ella. Planteaba sobre el ejército, cómo termina encarnando al gobierno en su totalidad. Y desde el periodismo, desde la cobertura de pobreza en distintas zonas de la sierra, pudimos comprobar eso desde hace muchos años, ¿no? Como el único gobierno que conoce la gente es el ejército. El ejército que llega cuando hay un desastre natural, el ejército que llega con los comedores comunitarios, ¿no? Como fue con el caso de Enrique Peña Nieto, que entonces empezó a llevar, quitó la imagen de la guerra contra el narco y comida caliente, el ejército también como vigilante de los caminos, y creo que, o sea, que después de la sorpresa de entender esto, pues sigue cuáles son las consecuencias de ello, ¿no? En esas vidas concretas y en la política de seguridad del país. Tenemos dos preguntas del público, les voy a leer la primera y quien se sienta cómoda para responderla. ¿Cómo se modifica o cómo cambia la vida de los habitantes y cultivadores de amapola cuando llega el ejército? ¿Quién quiso o quiénes? ¿Quién o quiénes quisieran responderle? Puedo responder rápidamente a esta pregunta y después dejarle la palabra a las y los compañeros. Creo que es un poco lo que estábamos presentando, ¿no? La vida con presencia de militares sí se transforma, pero de hecho es una transformación que ya tuvo lugar hace décadas, ¿no? Es una transformación que ya es muy internalizada por parte de las y los habitantes, que adaptan de nuevo su vida a la presencia del ejército. Es de nuevo saber cómo te vas a comportar cuando va a venir el batallón, qué te van a pedir para negociar o para no negociar respecto a tu producción de amapola, para que te dejen tu parcela, pero también para nomás poder desplazarse en esas zonas, ¿no? Entonces creo que la adaptación de la vida cotidiana, de nuevo, tiene que ver con esta incertidumbre. Y que es algo que es fundamental
y que es difícil medirlo y de nuevo quisiera que Paul presente también esos temas, ¿no? Que es esta incertidumbre por definición, es difícil medirla con mediciones, con estadísticas, con cifras, y al mismo tiempo la guerra contra las drogas, pero también los estados en sí adoran producir cifras, ¿no? Es muy importante producir estadística, es muy importante producir pruebas cuantitativas para decir que estás haciendo el trabajo supuestamente bien o supuestamente mal, pero hay que producir datos. Y ahí creo que parte del trabajo es deconstruir y romper los mitos que hay acerca de la tasa de homicidio, acerca de la tasa de erradicación y los datos de erradicación. Y es algo que Paul y México Unido han hecho muy bien en este proyecto. Paul, parece que te pasó la bolita, Román. Así, entonces vas tú, por favor. Gracias. Pues sí, podría aprovechar esa pregunta para regresar a la segunda que formulabas, Daniela, sobre qué nos dicen y qué nos esconden, ¿no? Esas cifras de erradicación. ¿Qué nos dicen? Pues, primero una cosa, es la versión oficial que las autoridades encargadas de prohibir la producción de drogas asientan como verdadera sobre sus propias acciones, ¿no? Es decir, es pues como una autoevaluación, ¿no? Hecha por las propias autoridades encargadas de la destrucción de cultivos. Segundo, podríamos agregar que estas cifras, además de ser ese proceso de las autoridades hacen, las autoridades reportan sobre sus propias acciones sin que nadie se meta, son además, corresponden a lo que las autoridades aceptan divulgar públicamente. Eso, pues, no es menor. ¿Y por qué es importante hacer esas acotaciones? Pues porque tenemos que entender que las cifras oficiales sobre destrucciones de cultivo no son un reflejo puro y perfecto de lo que se cultiva, ¿no? Por el contrario, hay otro tipo de factores que pueden influenciar la versión pública que el gobierno da sobre sus propias acciones en contra de la producción de amapola o de marihuana. Y aquí me gustaría centrar a dos ejemplos en específico, ¿no? Dos tipos de incentivos que pueden influenciar estas cifras, ¿no? Y que nos invita entonces a cuestionar qué interpretación podemos darle a esas cifras. Pensemos, por ejemplo, en los incentivos que podrían intervenir desde la parte superior de la cadena de mando, ¿no? Si por algún motivo diplomático, electoral, la presidencia de la República considera redituable presumir públicamente una intensificación de sus esfuerzos en la lucha antinarcóticos, entonces, en este escenario, existe un incentivo para que las cifras de destrucción de cultivos aumenten. Esto se puede traducir en campo por órdenes de destruir parcelas que hasta el momento eran toleradas por las autoridades, o simplemente por inflar las cifras. Es algo que existe en México, que hemos visto en varios ámbitos de la estadística oficial, que podemos ver también en cifras sobre incidencia delictiva, sobre otro tipo de fenómenos. Y es algo que hemos encontrado también a través de esta investigación sobre las cifras de destrucción de cultivos ilícitos, ¿no? Ahí me gustaría traer a la mesa un ejemplo que tiene que ver con algo que mencionaba hace rato Irene, sobre la asociación entre contrainsurgencia y erradicación de cultivos en México, ¿no? Y ahí hay un caso que ilustra muy bien este tipo de interacciones, que es Ayutla de los Libres en Guerrero a inicios de los 2000. Ayutla de los Libres es un municipio en el que, pues hasta el 2002, nunca había habido más de 50 hectáreas de amapola registradas como destruidas por las autoridades, ¿no? Y de repente, en 2003, esta superficie, que era inferior a 50 hectáreas, pasaba a más de 10.000 hectáreas al año y durante 4 años, ¿no? De 2003 a 2006, se vuelven, pues imagínense, de menos de 50 a 10.000 hectáreas registradas como destruidas al año. Ahora bien, pues lo que nos dice gente que fue a hacer investigación de campo, que fue a conocer a las personas que cultivan amapola en Ayutla, es que sí, existe cultivo de amapola en Ayutla, pero pues nunca ha existido en estas magnitudes, ¿no? Que nos reportaba pues las autoridades, en este caso la Secretaría de la Defensa. Entonces ahí pues sí podemos cuestionar por qué de repente nos está registrando cifras tan altas que no, al parecer no tienen que ver con lo que existe realmente en producción en campo. Y bueno, una explicación a esto es el contexto político que se estaba dando en aquel entonces en ese municipio,
que tiene que ver con este, pues, el desarrollo de un movimiento insurgente. En 1998 se da una masacre en la comunidad del Charco a manos del 27 Batallón de la Sedena. Y a raíz de esta masacre, pues se consolidan las bases del movimiento Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, el ERPI, en esta región de la Costa Chica de Guerrero. Entonces, pues ahí viene una parte de la explicación de por qué es interesante para el Estado Federal y por qué es interesante para la Sedena registrar que hay más amapola, que se está destruyendo más amapola en ese municipio, pues porque le permite justificar una presencia en ese municipio para desarrollar otro tipo de objetivos que en este caso tienen que ver con la contrainsurgencia. Híjole, ¿en quién confiamos, no? ¿O cómo medimos? ¿O cómo tenemos cierta certeza? O más bien es que no hay que confiar y todo es una constante discusión y contraste de cifras cuando las haya. Nada más quiero sumar algo que me parece que es importante para quien lanzó la pregunta. En Ciudad Juárez la presencia militar estuvo relacionada o no sé si relación directa, pero sí hubo una como causalidad de cómo la presencia militar con el tema del combate a las drogas incrementó la trata y la desaparición de mujeres, ¿no? Juárez pasó de las muertas de Juárez a las mujeres desaparecidas de Juárez, y el trabajo periodístico de Sandra Rodríguez Nieto y de Lucy Sosa, nos, junto con la chamba que hicieron las distintas organizaciones allá, nos permitió entender cómo la presencia militar demandaba pues mujeres pues para el consumo de los soldados, ¿no? Entonces creo que este es un impacto también más allá de o sea, un impacto que es necesario revisar y que es importante también como no perder de vista en esas otras consecuencias sociales que tiene la presencia militar. Bueno, hay otra pregunta que plantea sobre que en qué otros países latinoamericanos se siembra amapola y cómo el ejército y los gobiernos promueven o la erradican, ¿no? Si habría enseñanzas de otros países que pudieran servirnos a México, la pregunta es ¿para qué, no? ¿Servirnos para qué? ¿Qué políticas de otros países podrían servirnos para qué? ¿Qué es lo que queremos aquí? Gracias. ¿Quién quisiera? Irene, no sé, ¿quién tiene como conocimiento del trabajo en otros países? Román, veo que desprendiste tú. O sea, voy a contestar muy rápido y quizás Sam, Paul o Irene me pueden seguir incluso para otra pregunta que tiene que ver con la erradicación y con qué se erradica y con qué se fumiga y cómo se hace, que es súper importante, porque básicamente el otro país que producía amapola era Colombia, que tenía cifras de producción relativamente notables hasta hace unos años, menos que México, pero sí tenía, y fue desapareciendo poco a poco, lo cual se ha ido interpretando sobre todo por cuestiones de mercado, más que de erradicación y de fumigación. Lo que sí Colombia nos indica en esa historia y que tenemos muchísimo por aprender y que hace falta investigar, documentar y analizar muchísimo más, es la erradicación y la fumigación en México, cómo se dan, con qué se dan, en qué marco. Y eso sí, mis compañeros les pueden contar muchísimo más. Gracias. ¿Quién quiere tomar la palabra? Irene o Samuel. A Paul, tú también, perdón. No. Vas. Gracias. Pues nada, sobre el tema de la fumigación en México, pues de acuerdo a la información oficial que obtuvimos a través de solicitudes de acceso a la información, se hace mediante la aspersión de un herbicida no selectivo, que se llama el paracuat, ¿no? Un herbicida no selectivo significa que cuando la sustancia cae sobre cualquier tipo de planta, la mata, ¿no? O sea, se destruye las plantas, ¿no? Pues no es menor el tipo de herbicida que se utiliza. Ha sido prohibido en varios países del mundo, incluyendo la Unión Europea, por ejemplo, por su potencial dañino para la salud y para el medio ambiente, ¿no? Cuando hablamos de fumigación aérea para la destrucción de cultivos declarados ilícitos, pues sí nos referimos a avionetas o helicópteros que rocían este tipo de sustancias. Este tipo de sustancias, entonces, si pensamos en un plantío mezclado con
por ejemplo, milpa y amapola, o con cultivos legales y marihuana o amapola, pues entonces estamos en un caso en donde este herbicida no selectivo va a acabar con todo, ¿no? Y no solamente va a destruir todas las plantas que están abajo, sino también pues va a infiltrarse en los acuíferos, por ejemplo. Entonces, si estamos hablando de un tipo de sustancia que tiene un potencial dañino para la salud, en el caso del paraquat, varios estudios científicos pues demuestran el riesgo que tiene de desarrollar síntomas de Parkinson, también otro tipo de enfermedades que tienen que ver con trombosis pulmonar. Y entonces, pues no es menor el hecho de que están rociando todavía este año, o sea, no es algo que ha desaparecido, es algo que se ha ido continuando administración tras administración, la destrucción sigue, y la destrucción con fumigación, si bien no es la mayoría de la destrucción de cultivos ilícitos en México, la mayoría se hace por método manual, pues sí sigue habiendo fumigación aérea con este tipo de sustancias que pueden ser peligrosas, ¿no? Muchas gracias, Paul. Quería pasar a otra pregunta, porque hay varias del público, nos queda poco tiempo. Si hay algún perfil específico que ustedes creen que tendrían que tener los elementos de las Fuerzas Armadas que se destinan a la erradicación de cultivos, ¿no? De estos tipos de cultivos. Yo quisiera pensar incluso en una pregunta previa a esta pregunta, porque esta pregunta asume que habría que erradicar los cultivos, y entonces mi pregunta antes iría hacia ese punto, ¿no? ¿Tendríamos que erradicar cultivos? No sé. Y bueno, ahora en el marco de la nueva ley, que también tiene sus asegúnes y queda para otra mesa. Bueno, sí, yo estoy muy de acuerdo de que debemos de cuestionar si es necesario o qué objetivo se debe esta acción. Y creo que la investigación que han realizado aquí sí nos ilumina mucho pues cuáles son las diferentes actividades que se llevan a cabo y quiénes son los militares, ¿no? Que en muchos casos pues ya son gente local que tienen algún tipo de acercamiento, ¿no? Que es algo que no necesariamente asociamos con esta idea de la figura de los militares. Pues sobre si se debe utilizar este tipo de actividad, pues solo hay que leer este capítulo, creo que es el capítulo 8 de Nathaniel Morris, en donde habla pues de este municipio de Nayar, en Nayarit, en donde pues en su texto se identifica por lo menos creo que 6 diferentes niveles de violencia, y ahí voy simplificando, ¿no? Violencia del Estado en contra de grupos delincuentes, entre los mismos grupos delincuentes, de grupos delincuentes a productores, entre los mismos productores, adentro de la casa y también entre el Estado y los productores. Y cuando digo el Estado, podría ser pues el ejército, gobiernos locales, incluso la mención de fuerzas paramilitares, ¿no? Entonces, este acto, este tipo de intervención del ejército, hay que preguntar, pues, ¿cuáles son sus impactos en estos entornos tan complejos, ¿no? Y qué otro tipo de objetivos tienen que cumplir a los militares. Otra cosa que me parece muy interesante, muy útil de este proyecto, es cómo se han identificado a 59 municipios que se considera que son amapoleros, que son precisamente esos lugares en donde el Estado ha sido más enfocado durante más tiempo, más consistente en erradicar estos cultivos, y donde esos cultivos también tienen una mayor importancia en la economía local. Y sí, no, nos permite interrogar un poco pues, cómo es la actuación del Estado en estas zonas, ¿no? Entonces, se ve que las Fuerzas Armadas también tienen otros tipos de actividades de forma elevada en estas zonas. Por ejemplo, La Serena, entre 2007 a 2020, tiene registrado pues 400 enfrentamientos armados con distintas personas, 8,000 personas detenidas y 28,000 armas de fuego incautadas, ¿no? Que son niveles pues por el tamaño de población que se contempla es elevado, es muy elevado, aunque no tiene mucho que ver con lo que pasa en el noreste del país. Y no son solamente lugares como Culiacán donde está concentrada esta acción, de hecho si contemplamos el tamaño de población, se sobresalen lugares como San Miguel de Tolapán, en Querétaro, en Chihuahua, pues hay un municipio de Ocampo,
de forma un poco más general en Durango, pero también hay municipios amapoleros en que no ha habido este tipo de enfrentamiento armado. Sobre todo en Oaxaca es muy distinta, en Nayarit también es mucho menor. Entonces, se ve que hay diferentes estrategias que se están promoviendo el ejército en estas zonas, también diferentes tipos de quizás negociaciones y resistencias en estas zonas. Y sí, pero hay que acercar mucho al contexto local. Entonces, para regresar a este ejemplo del Nayar, pues allí, a pesar de tener muy altos niveles de violencia, más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, y a pesar de que pues, el ejército en esta zona sí tiene un papel muy importante representando al Estado, allí solo hay 2 enfrentamientos armados registrados y sin personas fallecidas, sin personas detenidas, solo el saldo de un militar herido. Entonces, allí el contacto entre militares y locales parece muy distinto, pero lo que en las historias que nos traen desde el campo, que son muy, tienen mucho valor para agregar, pues se describe que ahí en Nayar hay una captura del Estado y que los esfuerzos mismos de los productores para organizarse, para protegerse, se enfrentan con violencia del Estado local al mismo tiempo que están experimentando ese tipo de violencia por parte de la Sedena. Entonces, estas experiencias, estos aprendizajes, pues ponen en pregunta pues, toda la estrategia cuando se aplica a un nivel local y cuando se aplica a contextos locales. Muchas gracias, Samuel. Bueno, voy a retomar un comentario que nos comparte un elemento que entiendo fue o Policía Federal, o es Policía Federal, bueno, ya no existe la Policía Federal, entonces fue, en donde él habla que la gente ve como una forma de subsistir y se trasladaban incluso a vehículos a tope para la temporada de corte, ¿no? Con una paga de 100 pesos diarios, que es algo de lo que ustedes han publicado. Nos queda ya muy poco tiempo. Hay unas preguntas de Ivette Reyes, que pide algunos trabajos que recomienden para entender la reconfiguración geopolítica en la coyuntura de militarización. También Mónica Pereira pregunta si hay si encontraron algo de la relación entre Estados Unidos con la radicación de amapola en México. Y les pediría al equipo de México Unido, de Noria, que pudieran poner en los links, tanto en sus redes sociales, repetir, porque lo han planteado mucho, algunos documentos que pudieran compartir para ayudar a responder estas preguntas, a quienes, incluso aquí en el riel del YouTube, creo. Y bueno, antes del conflicto civil que tengo aquí en casa, quería dejarles la posibilidad de que hagan un cierre, y aquí voy a estar escuchándoles, perdón. Gracias, Daniela. Voy a cerrar y les voy a dejar la palabra a ustedes, nomás diciendo que efectivamente hemos trabajado sobre el tema de el papel de Estados Unidos en la colaboración con México en este caso. Está el trabajo de Carlos Pérez Ricard, de nuevo, que se publicó la semana pasada en el blog de Noria en Animal Político, y publicaremos otro texto de él. Ya ha trabajado Carlos muchísimos años sobre la cooperación con Estados Unidos, que tiene muchísimo que ver, obviamente, con la política de erradicación. Y seguiremos publicando textos y análisis acerca del tema de la militarización, la violencia y el cultivo de amapola en las próximas semanas, tanto en la página de Noria como en la página de pie de página de Revista Espejo, y la página de México Unido también. Les dejo la palabra para cerrar. Irene, ¿te gustaría regalarnos algunas palabras de cierre, o más que conclusión, yo creo que de casi convocatoria a otra mesa? Ahí hay una pregunta, ¿no? De Juan Pedro pregunta si, que además de Colombia, Bolivia y Perú fueron un importante productor de amapola, y qué comentan de la mejora de la biotecnología para el cultivo. Creo que esta pregunta da pie para una mesa específicamente sobre la siembra y las posibilidades o limitaciones que trae la ley. Irene, ¿te gustaría
comentarnos. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Pues, digo, sobre esa pregunta, la verdad es que está un poco difícil. No sé si puedo decir algo, pero lo que sí creo es que faltan un montón de cosas que tendremos que estar reflexionando. Una de ellas es como, creo que toda la dimensión técnica de cómo se está cultivando y produciendo amapola. Creo que hay como todavía como una perspectiva un poco ahistórica en nuestros trabajos porque no reflexionamos sobre los cambios, las transformaciones que ha implicado producir amapola en la década de los 50, o sea, cómo se está produciendo ahora. En realidad no sabemos gran cosa sobre las semillas. Es decir, hay como toda una beta ahí como acerca de la dimensión, no solo técnica, sino material, en sentido amplio, es decir, cuáles son las diferencias, qué pasó, por ejemplo, con alguna historia maravillosa que escuchamos Román y yo de que en Sinaloa habían intentado traer otro tipo de bulbo y otro tipo de semilla de amapola, ¿no? Que se supone que tenía mejores rendimientos y cómo es que ese experimento no funcionó, por ejemplo, que a mí me parece increíble porque es como un emprendimiento, digamos, fracasado, pero que refiere también como a una casi agencia de la amapola, ¿no? Que se da en algunos lugares y en otros no y que tiene, digamos, como cierta disposición a florecer en ciertos contextos y en otros no. Incluso en Guerrero mismo, ¿no? O sea, tienes una variación de los ciclos de cosecha que son de 3 a 2 veces al año. ¿Por qué se da eso, no? Porque, es decir, como que toda esa parte está como muy desdibujada en nuestros trabajos. Creo que también toda la situación un poco de cómo es que hay mejores o peores cortadores y cómo es que eso también tiene una dimensión en la cantidad o en el volumen, ¿no? De goma que se produce por hectárea, ¿no? Que eso también es otra cuestión ahí. Digo, son solo algunos comentarios. Aquí ha sido un poco caótico hoy porque se me está aquí apagando la computadora y todo, pero el punto es que antes de que termine, quería señalar eso, o sea, que hay como todavía muchas deudas y mucho trabajo que hacer, que ojalá mis compañeros y tú, Daniela, quieran emprender un nuevo proyecto para que lo logremos, para seguir avanzando en esa línea, ¿no? Pues, para cerrar, yo creo que podría decir eso, ¿no? Lo que falta, un poco. Muchas gracias, Irene. Como dice una amiga querida que algunas de aquí conocen, Marina Sagua, nunca pensamos solas, ¿no? Entonces, creo que el trabajo que ustedes hacen aporta un montón, nos sacude como hay que mirar desde otro lugar y eso seguro es el trabajo que ustedes hicieron junto con nuestros compañeros periodistas está sacudiendo para que mucha gente diga, ah, claro, se puede mirar desde este otro lugar y entonces podamos ir aportando poco a poco. Muchas gracias, Irene. ¿Quién más quisiera hacer algún comentario de cierre? Samuel, te veo animado. Bueno, pues por todos, creo que me comenta ahorita Román que es, pues van por mitad quizás de ese proyecto, van a saltar mucho más entregas, entonces les invito a pasar a su sitio web, a revisarlo, está muy bien presentado, muy accesible. Es noria-research.com, ahí se encuentra también por parte de México Unido, ahí pues han presentado todos sus datos cantitativos sobre, pues, no solamente la erradicación de amapolas, sino que las aseguraciones de otro tipo de droga. Y ahí es muy interesante para explorar sus datos, sus gráficas y, pues, también en nuestro portal de seguridad ciudadana, que es seguridadviacivil.ubero.mx. Y ahí, pues, también publicamos investigaciones, datos y tratamos de interrogar un poco las cuestiones del discurso oficial que tú mencionaste, Daniela, porque creo que es muy importante cuando estamos hablando de proyectos de erradicación de los datos que se presenta hasta ahora, que no nos quedamos ciegos, como dijiste, ante pues, estos esfuerzos comunicativos del gobierno, que sí estamos haciendo las preguntas correctas de que, pues, cómo vamos a seguir mejores condiciones de seguridad en México. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias, Manuel. ¿Con qué te gustaría dejarnos acá pensando?
Bueno, primero agradecerte, Daniela, por haber aceptado estar en esta plática con nosotros, agradecer a Román, a todo el equipo de Noria, Irene, y también pues a nuestros compañeros de la Ibero por estar aquí con nosotros platicando de esos temas. Segundo, pues sí, me gustaría promocionar nuestro nuevo micrositio que sacamos hace poco, que mencionaba Samuel, se llama micrositio Datos Abiertos sobre Acciones Antidrogas, y pues básicamente es un repositorio que hemos ido construyendo a partir de solicitudes de acceso a la información, de datos, datos que registraron y que nos proporcionaron las autoridades, entonces pues que tienen que ser analizados con todas las precauciones de las que hablábamos hace un momento, sobre cómo tenemos que interpretar la información que nos da la autoridad sobre sus propias acciones. Pero pues ahí están en acceso libre, en una base de datos editable, con también todos los archivos originales que nos dieron las autoridades. Y entonces pues invitamos a pues todas las personas que están interesadas en explorar estos datos y explorar lo que dicen y lo que son las realidades que se esconden atrás de esos datos a usar este espacio. A darnos retroalimentación también sobre esos datos, sobre los productos que hemos hecho con base en esos datos. Y finalmente, pues insistir en la necesidad de multiplicar los estudios de caso. Es decir, una vez que identificamos a través de los datos algunos escenarios atípicos, como mencionábamos hace rato el caso de Ayuta de los Libres a inicios de los 2000, se vuelve muy interesante explorar ya con otros métodos de investigación de campo, con entrevistas, quizás investigación archivística, qué fue lo que pasó en esos momentos y lugares en los que pasaron eventos atípicos registrados por las autoridades y qué es lo que nos puede decir sobre la estrategia antinarcóticos y lo que produce en nuestro país, ¿no? Muchas gracias, Paul. Román. No, pues ya agradecerles a todas y todos. Gracias, Daniela, por haber aceptado acompañarnos. Y gracias a la Ibero por haber armado esta plática. Efectivamente, seguiremos publicando y, como decía Paul, pues el plan es poder seguir investigando estos temas. Ojalá se logre, porque a pesar de que no necesariamente es un tema fundamental del debate público de la seguridad en México, el tema de los cultivos ilícitos, pues sigue siendo fundamental para entender muchísimas zonas rurales del país. Entonces, ojalá y logremos cultivar este trabajo todavía y que nos sigan para esto. Bueno, muchas gracias. Yo creo que muchas de las cosas que se quedan aquí como ahí en la mesa necesitan conversarse en otra mesa, en otra charla. A mí me parece fundamental, justo por el tema del cultivo, de los campesinos, de las comunidades, hacer un análisis o una discusión que ya sobre la ley, sobre qué cosas habría que seguir peleando ahí en la ley. Las cosas que se, las limitaciones que hay en eso, cómo todo lo que ustedes encontraron en su investigación podría alterarse o no con la ley, perdón. Y pues de mi parte, de manera concluyente, creo que el trabajo que ustedes hicieron nos convoca justo a eso, ¿no? Como a borrar esos discursos con los que nos han hecho entender y crear la militarización del país, y mirar desde otro lugar cuáles son los efectos no solo anunciados o presumidos por el gobierno, sino en la vida cotidiana, en la vida comunitaria de la presencia militar, ¿no? Y creo que sí. Porque son los animales más grandes. Sí. Esta porque tiene un cuerno y esta porque tiene un cuello largo. Ok, estamos discutiendo de peluches también importantes. Y creo que vale la pena partir del trabajo de ustedes para desde la academia, desde el activismo, desde el periodismo, como mirar las distintas aristas de cómo la militarización impacta o se relaciona con la vida de las comunidades sembradoras. Para mí esa es una invitación súper importante que yo como lectora y periodista agradezco mucho, y también muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada y muy contenta, y aquí ya estamos listas para irnos al parque. Gracias, Daniela. Gracias a todos.